Claro, claro. A ver, vamos a dar un tiempo ya. Vamos a dar un tiempo a cada uno de los hijos para que puedan expresar sus sentimientos por el Día del Padre y también por los padres que están aquí presentes. ¿Está bien? Vamos a iniciar en un orden. Vamos a iniciar en un orden y va a ir desde acá hacia allá así. Listo, Morani, puedes iniciar, porfa. Menos yo. Ya. A ver, fuerte, Morani, por favor, para que te escuchen todos. Por favor, Morani, ponte de pie, por favor, por respeto. Vamos, vamos. De pie, no. Sí, ya, ok, háblalo. Va, ya. Atención, tía, ¿a dónde va? Para ti o para todos. Ah, para todos primero. Es voluntario escuchar. Ya. Les deseo a todos un feliz día, a todos los papás, porque pues son padres, pues, ¿no? Y... Claro. No, no les diría nada. Gracias. Sigue para Andy, sigue para Andy. Ok, leí. Ah, Nabú. Ya. Ah, feliz día de los padres. ¿A quiénes, pues? ¿A quiénes estás hablando? A los padres. ¿Cuáles, pues? ¿Cuáles? ¿Quiénes están presentes? A ver. Los que están presentes. Ok, ya. ¿Qué más? ¿Qué les deseas? Feliz día. Ok. Bravo, ya, muy bien. Vamos, a ver, leí, sí, ese. Feliz día de los padres. Ah, ok. Avish. Feliz día, pásenla bien con todos nosotros. Bendiciones a todos y. ¡Feliz día! ¡Bravo! Ruth. Bueno. Gracias. Gracias. Totales. Ya. Yo quería desearle un feliz día a mi papá. Feliz día, papá. Gracias por el esfuerzo que haces por todos nosotros, tus hijos. Te amamos bastante y te apreciamos bastante y siempre queremos que estés bien y que la pases bonito el día, pues, papi. Feliz día. También a mi papito Juan, gracias, papito, por también los esfuerzos que haces por toda la familia, porque siempre nos quieres ver juntos, unidos, y realmente apreciamos bastante eso y queremos que siempre estés bien, siempre. Te extrañamos bastante cuando no estás acá, pero cuando estás acá es alegre total, ¿no? Aunque me para renegando también. Por todo renega. Pero te queremos muchísimo, papito. Y también feliz día, papito. Tío Javier, también feliz día. Feliz día del padre. Gracias por tus bromas. Por todas las invitadas de comida, que cada vez que me encuentro a mí, está flaca sobrina, ¿no? Por la llamada de teléfono. ¿Sí? Por la llamada de movilidad. Y la llamada que haces a la casa, ¿no? Por la movilidad. Feliz día, tío. Feliz día a mi tío Víctor también, que siempre nos recibe con las manos abiertas. Feliz día del padre, tío, que qué bueno que estés disfrutando de esta etapa nueva, ¿no? Con tu hijita y... El comienzo de la etapa nueva. El comienzo. Ajá. Desearte que de verdad la pases muy bien y pues que sigas adelante, ¿no? Y que puedas en esta etapa nueva enseñarle cosas muy, muy buenas a tu hijo. Así que más adelante te las voy a agradecer mucho. Feliz día. Y a mi tío Claudio también desearle feliz día. Siempre para con la cara amarguita. Pero cuando lo conocen bien. Cuando hablas más amarguita. Exacto. No, cuando lo conocen bien, se nota, él es muy, muy cariñoso. Feliz día también, tío Claudio, yo sé que ha hecho mucho por sus hijos y se nota. Y feliz día, tío. Gracias. Y feliz día a todos. Bravo. Víctor. No has dejado nada para nadie. Ruth, la verdad, nos ha dejado ya prácticamente sin palabras. Solo me queda decir feliz día. Agradecimiento para tu papá, agradecimiento a tu papá. ¿De qué le agradeces a tu papá, Víctor? Espérate, la Lina va a cantar una canción. No, pero primero que termine Víctor, pero no ha terminado todavía. Claro. ¿Todavía? ¿De qué le agradece Víctor al papá? A los hijos van a
primero voy a empezar por los defectos, luego pasar. No, por... pues. Virtudes nomás para que no se molesten. Lo van a resentir. Lo va a resentir. La virtud no se canta. Solamente los defectos. Ajá. Ajá. Un especial agradecimiento a mi papá, a mi tío, que me a visitar, a mi hermano mayor, a mi primo, a todos los que son papás, porque estamos festejando el Día del Padre. Espero que de repente la reunión sea un poco pequeña, pero espero que sea amena, alegre para todos, porque de algún modo es bonito compartir. En algunos momentos especiales como este con la familia, espero también que a todos les vaya bien, no solo a los padres, a todos nosotros como personas y también como familia, y les deseo a todos un feliz día del padre, a todos los papás y a todos nosotros también un feliz día para toda la familia. ¿A quién toca? ¿La tía Satuca? La tía Satuca no ha hablado. No, ya. No. Ya habló ella al principio. No, pero ahorita su turno de tiempo, pe. A ver. Gracias, Mario. Listo, bravo. Suila, por favor, Morón. No, Javier, voy a hacer. No, no. No puede flash. No, pues está hablando. La tía olvídense la paloma. Ya, tía. Continúe, tía. Olvídese la paloma. Normalmente yo voy a agradecer a todos los papás que pasan bonito día. Y también los que están muy lejos, también son producto de nosotros. Tenemos que saber reconocer, ¿no es cierto? Y acá o allá, o en diferentes partes estamos. Pero de todas maneras, para todos ellos también hay que saber saludar, ¿no? Si fuera por acá cerca, estaríamos juntos. Pero como se encuentran lejos, no, un poco extraño para nosotros, se extrañamos mucho. Y de igual manera, estos padres que sean, que pasan bonito hoy día y todos los días también, para todos nosotros. Y ustedes también, familias, están bonito, porque son bonitos, tratan de buscar dónde está y cómo está. Ese es bueno. No necesitamos plata ni oro, sino como sabemos vivir pobre. Pobremente. Tranquilo, gracias, comadre. Gracias. Porque mi mamá me cuida. Mucho me ve, me cuida. Y de alguna manera, Juana, Carmen, te agradezco bastante por este reunión que hace mi nieta. Muchas gracias a todos. Gracias. Ustedes. Bueno, tía. A ver, Carmen. Uh-huh. Javier, no, pero el orden, estamos en orden. Ajá. Pero yo brindo, pues Diego. Ya, brindando, pero hablando. Bueno, brindando, pero hablando, dice. En primer lugar, primero, quiero saludar a mi esposo, porque más que bueno, antes, es un papá que de verdad que bastante, y yo le agradezco bastante a él, no solo porque es el Día del Padre, ¿no? Él se agradece todos los días, ¿no? Ambos, no solo por el Día del Padre, también por el Día de la Madre, ¿no? Y yo lo quiero mucho, lo amo mucho, y a mi hija también lo quiere bastante a su papá, y espero feliz día. Muy bien. Que anuncie la boda. ¿La boda para cuándo? ¿Qué no se casó? Ya, en segundo lugar, quiero agradecer bastante papá. A todos, presencia a todos los papás, ¿no? A mi suegro, a mi familia, al tío Juan, a ti Diego, por estar acá presente, ¿no? ¿Qué? Me alegra bastante. Ya se